mi gente linda, nos hemos venido acá al departamento hermoso de Morazán y vamos a conocer un lugar que es una ruta imperdible si ustedes vienen a este precioso lugar que se llama el Museo de la Revolución. Si ustedes son salvadoreños, pagan $2 y si son extranjeros, pagan únicamente 3. Vengan a Morazán porque sin duda hay una historia grande que contar de nuestro hermosísimo, precioso e inigualable país. ¡Vamos! Y bueno amigos, aquí estamos con el bueno de Noé. Nos está contando acerca de la técnica que utiliza para fabricar este tipo de collares, ¿son verdad? Sí, la técnica con la que fabricamos este tipo de piezas se llama técnica de calado. Uh-huh. Lo hacemos con una sierra manual súper fina. Y la fibra es morro del que hacen el guacal los abuelos. Aquí uno elabora cualquier tipo de figura que uno pueda imaginar. Wow, pero esto sí requiere trabajo, ¿verdad? Porque eso, mucha concentración. Ajá, porque cálculo. Si me equivoco no hay manera de borrar. No, ya no se puede, ¿verdad? Todo es milimétrico, hay que ser bien exacto. Entonces aquí nuestro buen amigo se encuentra en el museo, ¿verdad? Por si quieren venir a conocer este precioso lugar y pueden comprar cualquiera de las artesanías que él personalmente con sus manitas elabora. ¿Y este qué material es, por ejemplo? Es playwood de pino y es técnica de calado. También hago lo que es el imán para refri. Esta es una técnica que se llama pirografía. La herramienta calienta la punta de un alambre y voy quemando la madera. Hago lo que es técnica de macramé, el arte en nudo con piedra natural. También elaboro joyería artesanal que hago con pinza. Mira qué chivo. Y más o menos los precios, ¿por cuánto andan? Por si alguien quiere venir a hacer un regalo a alguien. Aquí tenemos desde de todo. Ahí depende el gusto. Precios accesibles. Por ejemplo, ¿qué nos cuesta $1? Por ejemplo, si... Estas delgaditas. Las pulseritas. Luego hay de $3, tenemos de 5, piezas de 3, $5, collares de 20. Yeah. Ahí depende. Buenísimo. También tenemos café que cultivamos acá en la zona. ¿Y este a qué altura se cultiva este? Este anda ahí por los 1200 metros. O sea, y el café es grano seleccionado. Mira, excelente. Y es fermentado con la técnica ancestral de los abuelos, que se fermenta con pulpa para que el sabor se conserve y siempre a la altura del suelo para la temperatura. Wow. Eso hace que el sabor sea más concentrado. Sí. Qué genial. Bueno amigo, muchas gracias. Y estamos acá. Invitemos a que vengan a conocer El Salvador. Aquí estamos en el Museo de la Revolución y los esperamos. Por acá estamos en la entrada. Buenísimo. Gracias amigo. No, mi amor, qué bonita cara tenés, como de cachorro, loco. Venga, chapelo, vamos a hacer una filmación especial para usted. Y si ustedes se preguntan más o menos a qué distancia está el departamento de Morazán y justamente este lugar que es puntualmente el museo, están más o menos a unas 4 horas de la capital San Salvador, viniendo despacio, y hay gente que se viene a San Miguel, pero no opta ahí, y posteriormente pues ya se viene justamente hasta acá a Morazán, que es más o menos 1 hora y media. Pero sí les quiero contar que acá en Morazán hay una cantidad grande, pero grande, verdaderamente grande de opciones para que ustedes se puedan hospedar. Hay hoteles muy bonitos, hay hostales muy bonitos, y también pueden conseguir incluso Airbnb muy bonitos. ¿Qué pueden hacer en Morazán? Hay una cantidad enorme de opciones. Esta es una de las paradas obligatorias para un salvadoreño, porque obviamente vivimos esto, lo que fue este conflicto, y nos dicen que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero acá hay cascadas, hay obviamente este museo, hay obviamente una recreación de los lugares donde y cómo se vivió el conflicto, y además de eso pues hay bastantes ríos preciosísimos, hay unos hoteles bellísimos y hay unos parajes y paisajes verdaderamente mágicos. Y una de las opciones que ustedes pueden tener cuando vienen acá, justamente después de que pagan su boleto para poder entrar, están por ejemplo los lugares como el que les mostré hace un rato de artesanías. Aquí hay otro que se llama Artesanía Guinaquirina, que significa lo de nuestro pueblo. Bienvenidos al museo, mi nombre es José, trabajamos acá también. Bueno, este museo fue fundado el 3 de diciembre del 92, ahora estamos cumpliendo 30 años, ¿va? Wow. Donde ahora el museo, más que todo, para que conozca la historia de las generaciones, para no cometer los mismos errores, ¿va? El museo está compuesto por 5 salas, la primera sala dice causa que originó la guerra. Son los problemas sociales, lo que vivió el conflicto, desaparecidos, huérfanos que quedaron en tiempo de la guerra. La segunda sala, bueno, tanto ahí van a ver la solidaridad de los países del mundo, okay. El apoyo internacional que se tuvo en las organizaciones, apoyaban a dice que la historia mandaban $1,000,000 al mes, ¿va? Wow. Para pelear contra $1,000,000 diario. Wow. Tenemos la cuarta sala, es la vía de los campamentos guerrilleros. Bueno, tanto como las que fueron recuperadas, tenemos los botiquines de la medicina que tuvimos. Tenemos, bueno, el profesional, tenemos el costado de ella, tenemos un que se llama el Rice Americano. Este en la cuesta $35,000 por wow. Este negocio que tuvo la y la cuarta sala dice armas y acuerdos de paz, porque ya potencia Rusia, Estados Unidos. ¿Va? Afuera tenemos piezas de helicóptero, donde también un
Rosa Barrio, después de la masacre de Mozote, y enfrente tenemos la artillería de los 120, también que fueron recuperados en noviembre del 82, fueron 4 días, bueno, se los quitó el ejército, y después los trajimos para acá a la zona y los tuvimos enterrados. Tenemos la quinta sala, donde están los tiempos de Radio Venceremos, 12 años que estuvo móvil, ¿va? Y bueno, tenemos, bueno, enfrente, ahí estamos, dos carros también, parte de los tratados de los acuerdos de paz, una declaratoria franco-mexicana del 82 al 92, se los dieron a los dirigentes para que tuvieran más seguros en México, uno lo va a Francia, otro a México, ¿va? Okay. Y al terminar el recorrido, tal lo crees, una encrate, una... la que está de muestra allí también. ¿Usted participó del también conflicto? También soy participante. Ah, okay. También soy, es como de la guerra. Ah, ok. Sí. Eso le iba a preguntar, usted sí, camina también, de... sí. Ah, ok. Sí. ¿Cómo fue su caso? Bueno, en un combate tuvimos, y luego me eleccionaron, ¿verdad? Sí, en un combate estábamos. Pero como luchador, ¿qué? ¿Verdad? No dejó de caminar, ¿verdad? Ah, no, estamos hasta la victoria siempre. Eso. Digo, los desaparecidos, los derechos humanos, los parecidistas, dije, nada, el 17 de noviembre del 89. Toda la historia, sí, y todos los movimientos que hubieron en ese momento. 20 años. 20, wow. 20 años. Y acá tenemos a nuestro mártir, ¿verdad? Monseñor Romero, que es toda una figura latinoamericana. Se ha hecho no salvadoreño, sino que latinoamericano. E incluso si ustedes van a Inglaterra, la principal iglesia de ese país, de ese enorme país, tiene entre los mártires como único extranjero a Monseñor Romero. Es increíble lo que ha calado el mensaje de lo que fue esto, esta situación, como les decía, los participantes, los... Y los participantes, obviamente, del otro lado, porque siempre en dos bandos. Así que vamos a seguir recorriendo y vamos a conocer las otras salas del museo. Aquí estábamos viendo, don José nos está contando que aquí están los medicamentos que por lo general se utilizaban, gasas, adicionalmente eso, agua destilada. Aquí están las diferentes medicinas para las infecciones que se daban. Y una cantidad grande, pues, de cosas que recuerdan lo que se vivió en ese momento, las mochilas que utilizaban, pues, la lectura, sí, de los médicos, pues, o sea, aquí está toda la ayuda, me dice don José. Exactamente. Mucha información. Acá están los uniformes. Sí. Lo que hacían en los momentos que tenían tiempo libre, ¿verdad? Sí. Impresionante. Lo que se vivió en su momento, ¿verdad? Y para los acuerdos de paz, ya todo ha quedado, pues, plasmado en fotografía, ¿verdad? Para que, como les digo, no para conmemorarlo, sino para no olvidar lo que sucedió. Wow. Y este es el, este sí es un... la guerra americana. O sea, que el negocio de la guerra. Qué tremendo, es tremendo. Miren. Impresionante. Tienen muchísima, pero muchísima información de lo que fue, de lo que sucedió. Y obviamente de lo que vivió, porque como les dije, él mismo, pues, cuenta un poco de su historia. Aquí están los radios que se utilizaban en aquel entonces para poderse comunicar de un lugar a otro. Y obviamente mantener informadas a los respectivos elementos de lo que se acercaba, se venía o podía pasar. Y por acá tenemos los restos de 4 helicópteros que fueron derribados en su momento. Este precisamente que está acá es el en el que el comandante Domingo Monterrosa, que le dicen el caballo de Troya, porque justamente tenía una fijación con la radio Venceremos, que era la radio oficial de la parte insurgente, llamémosla así. Y le hicieron una trampa, básicamente, ¿verdad? Y le hicieron creer que un transistor que habían dejado pertenecía a Radio Venceremos, con lo cual él daba por conquistado o por capturado y que iba a poder callar, obviamente, lo que era la radio. Cuando convocó a todos los medios de comunicación y a todos medios internacionales, o sea, hizo un gran agravía que tenía un trofeo. Pero el trofeo era una trampa cuando lo subió al helicóptero en el aire y falleció, pues, lo que es el comandante Domingo Monterrosa, que era uno de los comandantes, de hecho el más aguerrido para combatir. Era bastante temido, pero al final terminó siendo engañado y fue parte de las bajas que tuvo
salvadoreño y uno de sus comandantes, como les digo, más aguerrido. Increíble lo que ha pasado acá, lo que se cuenta y todo lo que está. ¿Y estos cuáles son? Me decía... 120 milímetros. 120 milímetros. 6 kilómetros y medio. 6 kilómetros y medio. 35 que tuvo entre guerra, la primera Hernán, luego pasa a Nicaragua, una dictador famosa, se viene para acá después. Wow. Va, a que terminó y aquí se quedó para la historia. Y esto dice 6 kilómetros de alcance. Wow. Alcance, sí. 105 milímetros. 120. Sí. Wow. Y esto es uno pegado otro día, esto de la boca. Las que tiraban los aviones. Le llamaban el Cuba Mayeste la 37. ¿Cómo le decían? El Cuba Mayeste la 37. Esto mandaban 4 o 2 a cada lado cuando le decían. O sea, 500 libras cada uno. Cada una de una manzana. ¿Una manzana? Sí, por allí tenemos una de más. Bueno, de esta cayeron 6 acá en el casco urbano. ¿6? ¿Va? Sí, en todo lo que fue en esta zona, 2 caían en el pueblo, 3 en el cerro, esta que hizo el impacto acá y esta que nos revienta. ¿Va? Sí, ¿y este, lo, este impacto de eso? De una que le tenía ahí. Amigo, sí. Sí, es un hoyo, ¿verdad? Es un hoyo enorme. Pero ahora ya se aterró bastante. Ya la, ajá, sí, ya o sea. Ya hicieron árboles, todo eso. ¿Va? Lo que pasa es que nosotros lo mantenemos limpito para que cuando viene la gente le gusta tomar fotos. Se meten los jóvenes, toman las fotos, todo eso. Wow. Entonces es una y esta cayó 100 metros de quien estamos, después lo echaron, esta la partieron con una fierra, va a echar un buen rato, luego sacan la pólvora, después hicieron todo lo que venía no reventaba, nosotros lo volvimos a utilizar, hacíamos los reciclaje, el reciclaje de la, del, de la... Wow, miren amigos, miren el impacto que generaba obviamente el caer un artefacto de estos. Wow. Y dice él que esto no es nada, dice, porque obviamente ya ven que él, con el tiempo, ¿verdad? A más de 20 y pico de años de que sucedió esto, se ha empezado ya a llenar, ¿verdad? Pero dicen que el efecto era de una manzana, básicamente. Y adicionalmente a eso, pues el impacto llegaba a ser hasta de 5 metros de profundidad. Estos dos vehículos que están acá tienen historia también, porque este vehículo lo usaba el comandante Villalobos y este el comandante Chapi Handal, que fueron dados para que pudieran tener seguridad mientras estuvieron exiliados en México. Entonces aquí pueden ver también, ¿verdad? Está el dato donde ustedes pueden leer toda la información, ¿verdad? Pero sí, son carros bien, bien potentemente construidos para que obviamente pudieran de alguna manera u otra resguardar su vida, pues eran tiempos difíciles, ¿verdad? Transmitiendo radio, venceremos desde las alturas de Morazán, de un lugar del Salvador. Decía nada más, ¿verdad? Sí. Entonces aquí estamos sí. en lo que fue la radio sí, venceremos. Sí, tenemos el radio venceremos. Tenemos acá, esto sirve como aislante. Esto es que esté alguien afuera y estamos acá, tú y grabar, y nadie esto lo interviene. Porque esto lo mantiene el eco. Entonces, ok. ¿Y sí, esa es la antena verdadera? La antena verdadera, la que tuvo 12 años del conflicto. ¿Y cómo le escondían esta? Pues, como del árbol, ellos buscaban los árboles aparrados. Y allí metí, entonces buscaban un árbol que podía dar la cáscara, para la corteza, para, porque esa guía la iban abriendo, metiendo, y hasta que bajaba abajo. Y luego para que no se viera en el aire, ¿va? Para que no quedara así como esa guía. Sí. Entonces todo quedaba secreto, todo. Y cuando la radio venceremos decía, radio venceremos transmitiendo las frecuencias moduladas 100.5 M, FM y AM, decía, porque tenía dos frecuencias. 12, ¿no? Y cuál es trabajaba WW, no tenían frecuencia todavía, porque no, porque como estaba empezando ya, ¿va? Porque la radio nació el 7 de enero de 1981. ¿Va? Pero mire, don José, ¿y la energía de dónde la sacaban para que funcionara? Se llama el generador de energía, pues la planta. Tiene generador, sí, vamos a verlo, vamos a verlo, ¿cómo era? Sí. Es este que está acá, ¿verdad? Sí, el generador de la. ¿Y este cómo hacían para que esto se oyera? Porque este hace ruido. Pues como ya estaba, dice 6 metros bajo tierra. Como que hacemos una casa, como que el hoyo. Ese hoyo se tapaba secreto todo. Entonces lo que hacía era sacar el tubo. Ponían un tubo del motor para entrar de donde hace la vibración, luego se enterraba. Y ahí lo buscaban que tuviera cerca una quebrada. Quebrada es un río, para que lo entiendan los amigos que nos ven en otro país. Y luego de eso la buscaban una cascada donde había mucha agua y se ponía el tubo en el agua para que el río no se vuelve el río. Así lo ocultaban. Así lo ocultaban. Por eso dice, 6 metros por tierra están sacando la planta de energía.
O sea que se ocupaban los elementos de la naturaleza para guardar el aparataje de todo. No se oyera nada. Increíble, ¿verdad? Sí, y por eso es que el ejército con todo levantaba. Ajá, eso. Y por eso Monte Rosa le llevaba antes. Y estos son los verdaderos equipos que utilizaron en la. Por eso llevaba el nombre, Vikingo 1, Vikingo 2. Vikingo 1 fue que nos llevó Monte Rosa, ¿no? Y el Vikingo 2 ya estaba listo para cuando Jolo cayera a Monte Rosa, va Jolo que agarraba la trampa. Ajá. Entonces esta ya estaba lista, ¿va? Para cuando dice, transmite radio, venceremos a las 6 de la tarde, desmintiendo de que nunca la han capturado. No sé. Ay, me da miedo, no se atrevió Cate de meterse, vamos a ver pues. Y miren amigos, es bien oscuro, bien grande. Este es uno de los. Este se lo voy a poner aquí porque Cate solo me graba del ombligo para abajo. Vamos a meternos aquí, miren, ya encendimos esta lámpara. Tenemos una bien chiva en el carro que ya la vamos a ir a bajar quizás. Vamos a ver si vamos a voltear para ver qué. Y sale el montón de porcelana. Y yo aquí de frente. Sí, vamos a ver pues. Vamos a ver. Sí, es grande. Métase pues, y después me voy a meter medio con usted. Bueno. Vale. Suscríbanse a los canales, miren los lugares que nos metemos por ustedes. No, pero no se mira nada, licenciada Portillo. Tráigase de su. Yo digo que no. Miren, vamos a ver si podemos alumbrar un poquito. Alguna. Yo tapando la cámara para hacer la toma. Y Catherine le agarró un miedo fóbico a los murciélagos, man. Yo digo que no, que hay piezas de lo que es un generador de energía. Y anda, zancudito, pues. Y imagino que va a haber alguna culebrita o algo por ahí, pero nada, que preocuparse. Miren amigos, aquí estoy con don Cristóbal, ¿verdad? Sí, chica Sargeta. Ahí nos está contando de que este volado, mire, se llama Cususa. Vamos a ver, sí. Cususa, si ustedes escuchan Cususa, ¿qué se les viene a las cabezas? Que cuéntenos, don Cristóbal. Bueno, la cosa es que esta es una bebidita alcohólica, ¿verdad? A base de maíz. ¿Verdad? Eso se es como la chicha, ¿no? Una cosa como este es hijo de la chicha. Ah, hijo de la chicha. La chicha es la mamá de esta Cususa. Ah, este es más potable, digamos, ¿verdad? No, correcto, ya es un poco ya destilado, pero ¿verdad? Más fino. Con este puede platicar, con el otro es violento porque va de uno caminando para atrás y para adelante, ¿verdad? Pues sí, no, claro, eso. Y la ventaja de esta bebidita es que, bueno, le dije a base de maíz, pero también lleva canela, lleva miel de abeja, ¿verdad? O sea, es suave, tiene el 31.5. Santo poder de Cristo, es fuertecito, ¿verdad? Sí, es algo bravito, pero como lleva la canela más la miel, es suave. Sí. Pero la reacción creo que es la misma, ¿no? Sí, ¿verdad? Si no, ¿para qué toma la gente? No, pues por eso, ¿verdad? Entonces, eso es, y está legalizada como Cususa corinteña, porque lo elaboran en Corinto. Ah, en Corinto, aquí en Morazán, ¿verdad? En Morazán, correcto. Mira, aquí dice, 31.5, no, es dañino para la salud, ustedes saben, ¿verdad? Pero aquí es una elección de cada quien, ¿verdad? 31.5 de alcohol, ¿verdad? Es fuertecito, pero ya dice que como está preparadito no se siente mucho. No, así es. Y tiene como un sedimentito abajo, ¿verdad? Que me imagino que es como de la miel, ¿verdad? De la miel, correcto. La miel, la canela, ¿verdad? Todo eso. Y le tenemos también los vinos, que es la marca de Torogos, ¿verdad? Que eso es, también es elaborado artesanal. Todo es artesanal, todo es artesanal, así es, ¿verdad? Este, le tenemos de 8 sabores. Ajá. Este de mora, debo decirle que ya tiene 4 años de elaborado. Ah, está como fermentado, no, o sea que esto correcto, no. Ya está añejado. Añejado es la palabra correcta, sí, perdón. Ajá. No, pero estamos bien. Sí, sí. Entonces, tenemos ahí los 8 sabores. Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Esperando los clientes que vengan a degustar, sí, ¿verdad? Sí, y como correcto. Soy el productor, ¿verdad? Como dicen los vendedores del lote, yo no soy revendedor, soy productor. Eso, ¿verdad? Eso. ¿Me entiendes? Aprecio de productor. Correcto, y también tengo degustación, porque una cosa es que le explique a la gente, pero otra cosa es que lo pruebe. Exactamente. Pues. Así que los invito a que lo prueben. Dice que como aquel dicho, que viendo la novia se enamora el galán, dice. Ah, no, pues es que. Mire, don Cristóbal, pero dígame. Cuénteme una cosa, ¿verdad? Dígame. ¿Qué precio tienen, más o menos, para que la gente se haga una idea, ¿verdad? Correcto, mire. Aquí en este negocio, Artesanías del Torogos, está a $15 la botella. Sí, el Cususa, la Cususa. Y los vinos, el Torogos, $10 por cada botella. Ok. Correcto, ¿verdad?
¿Y qué, y este vinito, por ejemplo, es qué porcentaje tiene de...? Ah, mire, depende de la fruta que esté hecho. Ah, por okay. ejemplo, tengo que tiene el 12%, uh-huh. le tengo que también tiene el 5%, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, depende de, o sea, para de la cantidad. Diferentes paladares. Ajá. Correcto, para diferentes. Y la paladares. Fruta que le guste a la gente, obviamente, ¿verdad? Okay, porque miren, ¿listo? Hay de marañón japonés. Sí, el marañón japonés, para que se hagan una idea de mis compatriotas costarricenses, se llama manzana de agua, ¿verdad? Ah, sí, tiene sí, vino de café, hay vino de mora, hay vino de fresa, vino de uva, vino de naranja, vino de Jamaica y vino de mora, ¿verdad? Y de mora. Uh-huh. Y aparte de eso también tiene estas artesanías por tenemos acá, ¿verdad? Tenemos otras artesanías uh-huh. que son tenemos llaveros, hundillas, trompos, yoyos, ¿verdad? El capirucho. El capirucho. ¿Verdad? Que eran las tablets de nosotros en aquella época. Era con lo que jugábamos, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Y la hundilla, bueno, era para vigilar las gallinas del vecino. No, tampoco. Miren, bueno. ¿Cómo le llaman en sus países a esto? Miren nosotros aquí le llamamos hondilla. Hondilla, ¿verdad? En otros lugares le llaman resortera. Ah, resortera, ¿verdad? Esa es la pero palabra. Pero también no. Este es una... con silenciador. No se escucha... los dientes, la pega. Aquí tenemos los trompos, a este trompo, le decimos trompos del sabor, cuéntenos cómo le dicen en otros países. Bueno, como aquí nos visita gente de diferentes lugares, dicen, bueno, algunos ya lo conocen como trompos, sí. Otros les dicen bailarines. Bailarines. Ajá, bailarines. También les dicen bailarines. Estos son los famosos yoyo, vea. El capirucho, vea, si uno quiere golpear un poco los dedos. Si para la artritis, son esos. Miren, ¿verdad? Qué bonito, tiene de todo. Y para los que les gusta el café, uh-huh. ¿verdad? También tenemos aquí café La Florecilla. ¿Ese lo produce usted? Bueno, no. También, no, ese no. No. Otro productor. Otro productor, ajá. Sí. ¿Verdad? Y esos tarritos, qué bonitos. Ay, eso es que aquí está todo cabal. Sí, ajá. Aquí lleva el café, no, hombre, aquí lleva patada, mordida y trompón y jalón de pelo, ¿verdad? De todo, de aquí, pues sí, con todo. Una buena caída. Hey, don Cristóbal, muchas gracias, oye. Encantado, hombre. Primero Dios, vengan a visitarlo muchas personas por acá, ¿verdad? No, bueno, un llamado, que vengan, cuando vengan a Perkin, hay que visitar el Museo de la Revolución, Campamento Guerrillero. Artesanías El Toro Voz, artesanías Anita, que es la que tenemos aquí. Pues ya tenemos a Anita. Anita, saludos, Anita. Allá está viendo el Facebook, vea la vivo, vea. No, pues claro, entonces ahí que estamos esperándolo. Va, está bueno, pues vengan a visitar El Salvador, sin duda. Perfecto. Es impresionante. Y como siempre les digo, lo más lindo de El Salvador es su gente. Jani y Katherine, ¿qué tal? Ahorita vamos a probar. ¿Qué es esto? ¿De cuál es? Es de Jamaica. Huele exactamente al té de Jamaica. Vamos a ver, pues. Dorito después. Rico. Sí, o sea, se le siente el alcohol, pero es como cuando dejas bien fuertecita el té, uh-huh. Tú sientes cabal la Jamaica y te queda como el paladar así. Es que no quiero decir, pero como el vino que le dan en la iglesia a uno. Ah, sí. Un gran rayo ahorita. Se oye el gran estruendo y el rayo. Ahorita, o sea, que Katina era la que dejaba llorando al cura en el iglesia. Y bueno, mi gente linda, hemos terminado de recorrer este precioso lugar histórico que sin duda, si ustedes vienen, lo van a disfrutar muchísimo. Van a conocer parte de nuestra historia, una parte de nuestra historia que no tenemos por ningún motivo que volver a repetir. Como siempre les digo, no se pierdan ninguno de los videos que subimos, suscríbanse al canal y recuerden siempre, 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 como les decimos, que quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¡Chao, chao!